pero no solo las plataformas o las llamadas plataformas, también un grupo de cocaleros de ADEPCOCA, que representa o aglutina a los cocaleros de los Yungas, que no han podido lograr ponerse de acuerdo con el gobierno por el tema de la producción de hoja de coca. Franklin Gutiérrez, en representación de estos cocaleros, dice que van a viajar a Potosí, van a estar presentes y van a aprovechar la oportunidad para exigirle al gobierno respecto a los resultados del 21F. El ejecutivo de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, pidió también a líderes opositores como Carlos Mesa y otros que no se aprovechen de la situación para tratar de montarse en un caballo político aprovechando la coyuntura, dijo el dirigente de los cocaleros de los Yungas. Vamos a seguir en lucha. Estamos, hermanos, en vigilia permanente en Yungas. Estamos firmes para hacer respetar la verdadera hoja de coca de Yungas y pedimos al país entero que hagamos respetar nuestra decisión, nuestro voto que lo hemos hecho, hermanos, el 21 de febrero, donde lo hemos dicho no a este gobierno masacrador, no a este gobierno que solamente quiere gobernar a plan de balines, a plan de canicas, a plan de gas. Los Yungas pide al país la unidad. Todos nuestros hermanos se van a trasladar allá a Potosí por conciencia. Nosotros no podemos obligar a nadie. Hay conciencia en muchos sectores. Y también quiero pedir que no se aprovechen los de la derecha, que no se aprovechen tampoco otros por este levantamiento del pueblo boliviano.